En ocasiones, la edad es motivo para clasificar a las personas de forma prejuiciosa, lo que puede provocar daños, desventajas e injusticias en los diversos ámbitos de vida, cuando tales creencias son prácticas de discriminación. Naciones Unidas señala que la discriminación por edad es un problema mundial que impacta en la salud física y mental de las personas, así como en el bienestar de sus comunidades, al obstaculizar el acceso a derechos, menoscabar la solidaridad entre generaciones y limitar el intercambio de ideas, técnicas y saberes. Todas las personas pueden sufrir discriminación por edad, aunque hay grupos más vulnerables, como es el caso de los adultos mayores y los jóvenes, quienes se enfrentan en su vida cotidiana a prejuicios y estereotipos que influyen en la valoración que tienen de sí mismos. A los jóvenes, por ejemplo, es frecuente relacionarlos con la falta de compromiso, la impulsividad y la inexperiencia, por lo que sus voces suelen ignorarse y rechazarse, tanto en el ámbito familiar como en el escolar y laboral. Por otro lado, los adultos mayores se enfrentan con otro tipo de estereotipos relacionados con la productividad laboral, su estado de salud o el papel que se espera que desempeñen en la propia familia y en el hogar. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los prejuicios y estereotipos por la edad, tan arraigados en nuestras sociedades, y de la importancia de combatir las prácticas discriminatorias que perjudican tanto a personas adultas mayores como a jóvenes. Gracias, buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hace mucho frío en la Ciudad de México. ¿Cómo andan en otras entidades del país? Mejor quédense a ver el programa con un cafecito. Va a estar interesante porque hablaremos sobre prejuicios y estereotipos en torno a la edad. Ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en redes, ¿han sido discriminados? ¿En qué etapa de su vida, siendo jóvenes, siendo adultos o personas adultas mayores, y en qué circunstancias? Compártanos sus experiencias, analizaremos el tema con nuestros especialistas. Gracias Magdalena Alejo, Lía Vadillo, Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y Anaí pendiente de todos sus mensajes y comunicación en redes. Buenos días, Anaí. Buenos días, Lupita, listísima. Muy bien, pues vámonos directo con la presentación de nuestros invitados. Doctor Juan Pablo Vivaldo Martínez, bienvenido, gracias. Buenos días, doctor en Historia por la UNAM y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. La maestra Beatriz Guadalupe Vázquez Cos, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias, maestra. Doctor en Educación por la Universidad La Salle, gracias. Y también el maestro Fernando Aguilar Avilés. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Un gusto verte nuevamente. Sociólogo, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialidad en Modelos de Intervención con Jóvenes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Con ellos, con ustedes en casa, vamos a hablar de los estereotipos y prejuicios en torno a la edad. ¿Y qué les parece si hablamos precisamente del inicio y la definición de estos conceptos? ¿A qué se refieren, Fernando? Bueno, yo empezaría diciendo que, por ejemplo, el asunto de la edad, en principio es una convención social. Es decir, colectivamente hemos decidido que la trayectoria de vida de cualquier individuo está dividida por etapas, ¿no? Entonces tenemos la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta y la vida del adulto mayor. Y quizá lo importante en relación al tema es que desde cierto sector de la sociedad, yo diría el mundo adulto, ahondaremos en ello, pero desde este mundo adulto se han construido ciertas imágenes, ciertas ideas y ciertas expectativas de lo que es o debe de ser una persona en cada una de nuestras etapas. Es decir, hay un imaginario de lo que debe de ser la infancia, un imaginario de lo que debe de ser la juventud, un imaginario de lo que debe de ser la vejez. Pero importante, esos imaginarios siempre van de la mano de expectativas. Es decir, que frente a cierta edad en la que cada persona se encuentra, hay una expectativa desde la sociedad de lo que debe o no debe de hacer, de lo que puede o no puede hacer. Y desafortunadamente, esos imaginarios y esas expectativas terminan construyendo prejuicios y terminan discriminando a estas personas. Yo plantearía esa idea de entrada. Pues con tu idea de entrada, ¿qué les parece si juntos vamos a ver a Valeria Espinosa del Seminario
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, y nos va a introducir en un concepto que engloba lo que nos decía Fernando. Vamos a ver el concepto que es el edanismo y volvemos aquí a Diálogos. El edadismo es una forma de discriminación que hace referencia a un conjunto de prejuicios y estereotipos en relación con la edad. No solamente hace referencia a realizar o ejercer prácticas discriminatorias con respecto a las personas mayores, sino todos somos, digamos, susceptibles a ser discriminados por la edad. A partir del auge de la industrialización, cuando en la época moderna hubo una sobrevaloración de la juventud, dado que ahí estaba concentrada la fuerza de trabajo, la productividad económica, entonces, por tanto, quienes no estaban dentro de este rango de edad eran excluidos. ¿Quiénes? Los niños, niñas, adolescentes y las personas mayores. Este concepto es retomado de manera reciente, repito, no solamente por la Real Academia Española, que no lo concibe como un concepto, sino la Organización Mundial de la Salud sí lo concibe como un problema mundial que tiene efectos sobre la salud de las personas y el bienestar de todas las personas, no solamente de las personas mayores. ¿Esto por qué? Dado que no solamente tiene, además de consecuencias en la salud, vulnera los derechos humanos fundamentales de todas las personas y también promueve ciertas brechas o ciertos rompimientos entre las generaciones, entre la interacción que podamos tener entre otras generaciones. Las generaciones más afectadas son aquellas que no se encuentran dentro del marco de la juventud. Como existe esta sobrevaloración de la juventud, quienes son más afectados son los niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Se piensa que las personas mayores, por ejemplo, ya no contribuyen a la productividad económica, entonces quedan relegadas. Los niños, niñas y adolescentes también sufren esta estigmatización y esta exclusión de este sistema que sobrevalora de alguna manera la juventud. Una de las alternativas que incluso ha integrado la Agenda 2030, un plan internacional, es poder modificar la lógica cultural que se tiene con respecto a esta organización y estas divisiones por edad o por diversas categorías. Entonces, una de las alternativas que propone este plan internacional es pensar en términos de una sociedad en igualdad de condiciones para todas las edades. Desde este plan se privilegia o se promueve el trabajo en vincular y fomentar las relaciones intergeneracionales, por ejemplo, ¿no? El que podamos recuperar y fortalecer las relaciones que tenemos entre abuelos, jóvenes, niños, es algo que fortalece también los lazos sociales. Gracias por el concepto de edadismo. Ay, no está fácil pronunciar. No, edadismo. Bueno, pues explícanos, Beatriz. Este asunto del edadismo tiene que ver con discriminación y lo que nos decía, por ejemplo, Valeria, es que no importa la edad. Todo mundo puede ser sujeto a discriminación entrando en esta definición de edadismo. Bien, pues sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que acabamos de escuchar porque parecería que cuando hablamos de discriminación, pensamos nada más en los adultos mayores. Sin embargo, un sector de la población que también está afectado por esta situación son los jóvenes. Hay mucha disparidad en este momento en las condiciones de vida para ellos, sobre todo aquellos jóvenes que salen de la universidad creyendo o esperando cumplir con todas las expectativas que les da la escuela y lamentablemente no hay fuentes de trabajo, acceso a la vivienda, uh-huh, acceso a salud, no se diga el reto que ahora tienen de ser ellos los que vayan ahorrando o creando un patrimonio para el día de mañana, ¿no? A diferencia de los adultos mayores que cuentan hoy por hoy con una pensión, ¿no? Entonces sí creo que también al sector joven pega esta situación del edadismo, ¿no? Leía que en Europa se hizo una encuesta y de cada dos personas, una pensaba que era importante hacer esa segregación por edades, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo no estoy de acuerdo, uh-huh, porque creo que todos tendríamos que vivir, como también lo escuchamos, en una igualdad, ¿no? Igualdad de circunstancias. Pero depende en una para qué fuera la segregación por edades, ¿no? Sí, o sea, hablaban de las condiciones de vida en general, ¿no? Mm. Por ejemplo, decían, mientras un adulto mayor quizás ya no tenga acceso a la educación porque se tienen
estereotipos y prejuicios uh-huh. en cuanto a que ya no es capaz, ya no tiene memoria, no está actualizado, pues a los jóvenes también dentro de su ámbito también les afecta este concepto, pero a lo mejor en la vivienda, a lo mejor en la cuestión laboral. Por la falta de experiencia. Por la falta de experiencia, por todas estas cosas que los empleadores exigen y que a la vez no dan oportunidad, ¿no? O sea, te exijo experiencia, pero no te doy oportunidad de que empieces a trabajar para que adquieras experiencia. Muy bien. Vamos a tener el testimonio más adelante de un joven que nos habla precisamente de ello. Juan Pablo, en el caso de las personas adultas mayores, ¿cómo se manifiesta esta discriminación, este edadismo? Bueno, pues para empezar, muchísimas gracias. ¿Qué tal, colegas? Saludos a todos los que nos están viendo. Y pues yo feliz de participar en Televisión Pública, ¿no? En este programa que impulsa la empatía, impulsa los diálogos. Para iniciar, yo quisiera hacer alguna precisión. A lo largo de la historia ha existido discriminación uh-huh. hacia todos los grupos etarios, pero no fue sino hasta 1969 cuando el médico estadounidense Robert Butler acuña el término ageism. Y él lo interpreta como la discriminación de un grupo etario sobre otro. Sin embargo, después de ese primer artículo, él ya se refiere a la discriminación hacia los viejos. Uh-huh. Y entonces, bueno, ese término ha sido traducido como viejismo. El viejismo es una forma de edadismo. El viejismo es la discriminación a las personas viejas, a las personas mayores, por el simple hecho de serlo. Y aquí quiero hacer otra precisión. La investigación histórica lo que nos ha demostrado, al menos en nuestro país, es que los términos para aludir a las personas envejecidas han sido viejo y anciano. Y para aludir a sus etapas asociadas han sido vejez y ancianidad. De tal suerte que, pues bueno, durante 5 siglos, durante 500 años, así han sido nombradas. Entonces, actualmente, pues bueno, digamos, se han acuñado otros términos, adultos mayores, personas mayores. Tenemos una ley de los derechos de las personas mayores, en las que ahí se define un adulto mayor como una persona mayor de 60 años. Sin embargo, digamos, en esta presentación, en este diálogo, yo me referiré a personas viejas, personas envejecidas o personas mayores, ¿ah? Porque yo sostengo que no hay nada de malo, digamos, en hablar de vejez, ¿no? Es una realidad, es una etapa de la vida distinta. La vejez es una etapa, es la última etapa de desarrollo del ser humano, porque última etapa de la vida puede ser cualquiera, ¿no? Ya una pandemia nos lo ha demostrado. Entonces, primero, creo que hay que empezar por ahí, ¿no? No hay nada de malo en usar estos términos. Y entonces, ¿cómo se construye estos prejuicios? ¿Cómo se construye esta discriminación? Claro, claro. Bueno, se construye a raíz de la implantación de un modo de producción capitalista que pondera a la juventud, que pondera a la productividad. Y entonces rechaza, bueno, lo que no es productivo. ¿Y quién no es productivo? Los viejos, las personas envejecidas, ¿no? Las personas mayores. Entonces, bueno, desde ahí se comienza a construir esto. Pero también, digamos, este discurso permea hacia la familia, hacia las comunidades, ¿no? Y entonces también se comienza a ver a la persona mayor, y en especial, esto tiene mucho que ver con la diferencia sexogenérica, porque no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer. Desgraciadamente, ser mujer vieja implica toda una serie de prejuicios. Uh-huh. ¿Cómo nos tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Cuáles no? Entonces, eso se ha ido reproduciendo. Afortunadamente, hay esfuerzos muy importantes, por ejemplo, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en la FES Zaragoza, en Tlaxcala, que a lo que nos invita es a transformar esa idea del envejecimiento, de los envejecimientos y de las vejeces, porque no todo mundo envejece de la misma manera. Claro, muy bien. ¿Por qué nos preocupa tanto la edad, Fer?
Mira, yo me detendría como en tres conceptos para el público que son muy básicos y con los cuales creo podemos comenzar a reflexionar. Prejuicio, estereotipo y discriminación. Un prejuicio, yo le diría a quien nos escucha, es pues simple y sencillamente una valoración previa sobre algo que no conozco. Yo puedo tener una valoración previa sobre de ti sin conocerte. Uh-huh. Puedo decir que eres buena o mala sin conocerte. Un prejuicio es una valoración previa. Un estereotipo es una imagen preconcebida que intentamos generalizar para el resto de la población. Hay estereotipos sobre la vejez, ¿no? Los viejos son enfermos, ¿no? Cuando no todos los viejos o las personas adultas son viejas, ¿no? Y la discriminación, digamos que es el momento final o el paso posterior a estas dos, pues es simple y sencillamente el trato diferenciado. Yo pondría el acento en el tema de los derechos con relación al conjunto de las personas. Yo discrimino a una persona cuando frente a otra persona con los mismos derechos la trato igual. Entonces yo creo que lo importante sería ir pensando cuáles pueden ser esos prejuicios, estereotipos y formas de discriminación en cada momento de la edad. Por ejemplo, asumimos que los niños no tienen capacidad de decidir. Como son infantes, no pueden decidir y el adulto tiene que decidir por ellos. Asumimos que todos los jóvenes son rebeldes y luego entonces pues, hay que crear instituciones que los dominen o los controlen. Asumimos que, por ejemplo, en la vida adulta, en la vida de los adultos mayores, no puede haber sexualidad, ¿no? Yo les diría a los que nos están viendo, piensen, estoy pensando en los jóvenes, imagínense pues, que su abuelita puede tener sexo sin ningún problema. Eso rompe con nuestra imagen. Entonces yo creo que lo importante sería ir identificando a lo largo del programa cuáles son esas formas de construir imaginarios en torno a cada una de esas edades y luego reflexionar sobre el tema. Esas cosas. Vamos, ¿no?, a la pausa, volvemos. El edadismo o discriminación por la edad se produce cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas, provocando daños, desventajas e injusticias. Organización Mundial de la Salud. Adolfo Reyes Salazar desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de junio de 2016. Pablo Reyes Salazar desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de junio de 2016. Fiscalía General de la República. ¿Te has preguntado a qué edad comienza la vejez? Bailar, degustar, acariciar, ponernos guapos y guapas, son algunas de las múltiples manifestaciones de la sexualidad humana, misma que no desaparece con los años. Aquí tenemos algunos consejos para aprender a envejecer. Lunes a jueves, 11:30 horas. Y domingo, 11 horas. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Para conocer y disfrutar a fondo el lugar en el que vivimos, hace falta trazar un plan bien pensado. El grabado fue una de las primeras técnicas artesanales de reproducción de imágenes. Ahora que viene la temporada de frío, probamos la birria y el pozole calientitos, deliciosos y llenos de tradición de Tecalitlán. Nosotros te ayudamos a diseñar el mejor itinerario. Viernes, 18:30 horas. Cada día, México se construye con la entrega de millones de mujeres. Durante siglos, hemos destacado en todos los ámbitos y hoy nuestra voz se escucha en cualquier área en la que decidamos desarrollarnos. Por desgracia, muchas historias quedaron en el olvido. Es momento de levantar la voz por nuestras forjadoras de la patria y su lucha por la igualdad, la libertad y la justicia. Conoce su vida y vive su ejemplo, porque sin las mujeres no hay país posible.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público. La discriminación por la edad se filtra en instituciones y sectores de la sociedad hasta los que brindan atención sanitaria y social, así como en el trabajo, los medios de comunicación y ordenamientos jurídicos. Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo creo que los prejuicios y los estereotipos de la juventud han venido cambiando. Esto es histórico, por supuesto, y tienen que ver con las prácticas culturales, pero sin duda alguna creo que sigue pesando mucho entre los estereotipos y los estigmas la cuestión fundamentalmente de que la juventud se ve siempre pues como muy vinculada a la parte poco productiva, poco comprometida, de una, digamos, transitoriedad de la parte, digamos, no muy madura, a la cuestión de una búsqueda de estabilidad emocional y encuentro con las responsabilidades que marca la cultura, ¿no? Entonces, aunque estas han sido muy, muy diferentes a lo largo de la historia, yo creo que el prejuicio y el estigma que más pesa entre ellos es la relación entre los adultos y los jóvenes, que siempre se comprometen mucho porque los adultos demandan de ellos pues, una experiencia que todavía no se tiene tan claramente adquirida. Y por el otro lado, ellos están en este proceso de búsqueda y de definición que les hace tener pues, conductas más osadas, conductas mucho más, digamos, controversiales con respecto al mundo de los adultos. Y ese prejuicio se construye a partir de esa práctica, de esa relación, ¿no? La creciente demanda también de la juventud vinculándose al ámbito educativo, al ámbito también laboral, ha provocado que muchas veces no se entienda por parte de los adultos que el que pretendemos que esto se vincule de manera muy activa a esto, también han olvidado que estos espacios se han cerrado mucho, han estado muy complicados también para ellos. Y entonces a veces el que ellos no puedan acceder de la manera en como los adultos lo esperan o ellos desean, incluso también como jóvenes y adolescentes, se dirá como la responsabilidad en que ellos no lo han hecho bien, que no lo buscan como debe de ser, que no se entregan ni se comprometen. Pero creo que esto es estructural. Creo que muchos de ellos quieren emanciparse, quieren salir, pero ¿cómo? ¿Bajo qué condiciones? Y esto pues ha dado que también los jóvenes se encuentren alternativas en otros lugares, como que como sumirse en las redes, como estar vinculados al ámbito más bien de su propia construcción, como serían diferentes actividades culturales juveniles como el skateboard o salir a jugar o incluso meterse dentro de la música. Todo eso lo ven los adultos como una pérdida de tiempo, como una especie de proceso de ausentarse, de esconderse, y la realidad es que lo que está pasando es que están buscando otras alternativas, ¿no? Alternativas que no son las que demandaría el mundo adulto, pero que no encuentran ellos otras. Entonces hay que buscar, hay que generar prácticas culturales que me resignifiquen y que me permitan de alguna manera ir teniendo esta sensación de que estoy logrando algo, ¿no? Y me parece que esto no se resuelve tan fácilmente si el diálogo no pasa también por un diálogo donde ambas partes estén conscientes del momento histórico que está viviendo y de las formas en las que los están viviendo para dirimir estas diferencias, ¿no? Pues ahí está, hemos hablado de que los jóvenes, los adultos mayores, quizás sean los sectores de la población que más sufren este tipo de discriminación por edadismo, sin excluir a los pequeños que claro. Mencionabas, Fernando. Pero ahora, ¿de dónde nos surge esta forma de hacer estereotipos, de tener prejuicios, de discriminar a la gente en nuestra familia? Lo vemos en los medios, claro. Lo vemos reflejado en la sociedad. ¿Dónde nos se retroalimenta? Yo diría con relación a la primera parte de la cápsula, uh-huh. Que decía que estos estereotipos se construyen efectivamente en las instituciones sociales,
es muy importante esta parte, porque esas ideas preconcebidas, esos estereotipos o esas formas de discriminar son precisamente construcciones sociales en el sentido de que son en instituciones de socialización donde se generan. Y cuando hablamos de instituciones de socialización, ya lo decía la cápsula, está la familia, pero también está la escuela, pero también está el Estado, pero también está la policía, pero también está el trabajo, pero también está la religión y sus diversas iglesias. En esas instituciones sociales, cada una de esas instituciones le va a asignar una tarea, una imagen y una expectativa a la persona dependiendo de su edad, ¿no? Entonces, lo importante sería pensar en cómo desde esas instituciones se construyen esos estereotipos que al final terminan discriminando a las personas. Yo me quedaría como con dos o tres ejemplos nada más. En los barrios de los sectores populares, cuando uno le pregunta al policía, imagina una colonia donde hay altos índices de delito, ¿no? Cuando uno pregunta al policía de ese barrio dónde se origina el problema, siempre señalan a los jóvenes, siempre, ¿no? Pero en ese mismo barrio, cuando yo le pregunto a los adultos mayores en el centro comunitario por qué no hay jóvenes, ellos lo que dicen, los adultos mayores lo que dicen es, no, ni hay ni queremos que vengan porque este es nuestro espacio. Eso tiene que ver con imaginarios preconcebidos. Los adultos mayores de ese centro social tienen una imagen equivocada de que los jóvenes son problemáticos y por eso prefieren que no lleguen a su centro. Los policías asumen que en un barrio donde hay delincuencia siempre son los jóvenes los que delinquen. Y así podríamos seguir enumerando. Entonces yo creo, y con esto cerraría la idea, yo invitaría al público a que cada uno desde su propia perspectiva piense en cuáles son los prejuicios que tienen en torno a personas de edades distintas a las suyas, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuáles ideas preconcebidas, estereotipadas tienen. Y eso yo creo que nos podría ayudar a reflexionar en torno a cómo estamos socializando entre todos. Y cómo nos vamos agrupando, ¿no? Vamos cerrando nuestro círculo. Yo nada más me relaciono con los de mi edad o con los que tienen mis mismas preferencias o con los que van al mismo gimnasio que yo. O sea, esta forma de relacionarnos es la que está fomentando y alimentando la discriminación, los prejuicios y los estereotipos por la edad, maestra. Sí, lo más preocupante es que esto se puede volver un modelo, ¿no? Desde mi perspectiva, yo observo cómo los jóvenes, esos estereotipos que ya existen, los toman a veces como modelo. Quisiera puntualizar un ejemplo, ¿no? Hablabas de las instituciones, cómo van formando esto. Simplemente hablar de modelaje y de la delgadez en las mujeres se ha vuelto pues todo un estereotipo que los chicos y las chicas quieren seguir, ya es un modelo. Y esto se ha vuelto muy riesgoso porque pone a los jóvenes, me parece que no analizar los prejuicios, yo desde la educación propondría que reflexionemos, que los hagamos darse cuenta de, como bien decías, de esos prejuicios para erradicarlos, convivir con otros sectores de la población, otras edades y compartir. Y construir ahora sí que unas nuevas ideas, unos nuevos pensamientos. Porque el joven, a partir de estos estereotipos y de todos estos prejuicios, pues vive a veces hasta desesperanza porque no alcanza ese modelo que los estereotipos le están marcando, ¿no? Y esto se ve muy cotidianamente en los jóvenes. Entonces, muy bien, Anaí. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los colegas. Sí, adelante. Perdón, estoy de acuerdo con lo que dicen los colegas. Esto, la propuesta debe ser fomentar la intergeneracionalidad. Es decir, no trabajar solo, no estar solo los niños, los jóvenes, los viejos, los adultos. No, tenemos que entender que esto es un proceso que se llama vida. ¿Ah? Y que con algo de suerte podemos llegar a ser viejos. ¿Por qué con algo de suerte? Pues bueno, muchas cosas pueden pasar en el camino. Imagínense lo rico que sería que el nieto conviva con la abuela, que con el tío conviva la sobrina, y que esto se potencie. Por eso mi intervención desde el inicio, necesitamos empatía para entablar diálogos. Es muy importante darse cuenta que las opiniones de los niños tienen opiniones. Muy valiosas. Por supuesto. También la de los adultos, potencializar la experiencia que los adultos mayores... Claro, y de los adolescentes.
Ajá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Lo que ha sucedido es que, digamos, si el público me desmentirá, ustedes me desmentirán, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando éramos niños y queríamos intervenir en una plática de adultos? No, es una plática de adultos. Entonces, ¿qué pasa? El niño aprende que su opinión no es valiosa, y entonces mejor se le tiene que callar. Y ese niño va a crecer y se va a convertir en un adolescente que va a seguir con la misma dinámica. Exactamente. Y después, en la vida adulta, se convertirá en un ciudadano que ejerza su ciudadanía pasiva, ¿no? Y así, digamos, para la siguiente etapa. Y que reproduzca el mismo modelo. Exacto. Ya mis padres, mis abuelos, pues no tienen nada que enseñarme, ya están enfermos, ya no tienen... Y volvemos al mismo círculo, ¿no? Sí, es lo que decía, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo. Ahora, para hacerlo más complejo, uh-huh. digo, el programa ha tratado de la edad, ¿no? Uh-huh. Pero eso es solamente una condición del individuo. Si quisiéramos vincular el asunto de la discriminación y la edad, podríamos agregar más condicionantes. La condicionante de género, ¿no? No es lo mismo ser joven hombre que ser joven mujer en casa. Piénsenlo en casa. Una joven que nos esté viendo, sí le imponen las mismas reglas en casa que a su hermano que es hombre. Uh-huh. La condición, digamos, la condición social, ¿no? No es lo claro. mismo el imaginario que nos construimos de un joven de un barrio pobre que el imaginario que nos construimos de un joven rico. Lo pongo entre comillas porque uh-huh. me parece que es una palabreja que puede decir muchas cosas y no puede decir nada. Pero, por ejemplo, regresando a los ejemplos, en una práctica que es muy frecuentemente vinculada con el asunto de los jóvenes, el consumo de drogas, ¿no? Se asume, ¿no?, que solamente jóvenes con cierta condición económica son los consumidores, cuando en realidad hay consumidores en los estratos altos y en los estratos bajos. Quizá la diferencia es la posibilidad económica de adquirir una droga u otra droga. En los barrios más pauperizados, pues, usan la mona, pero en barrios donde hay mayor posibilidad económica, consumen drogas de mayor costo, pero los dos consumen. Sin embargo, en el imaginario hemos construido la idea de que si es un joven que vive en un barrio peligroso, en un barrio inseguro, luego entonces seguro consume y seguramente también él es, ¿no? Claro, otro ejemplo y ahí cierro. Piensen en prácticas culturales de los jóvenes, el asunto del tatuaje, ¿no? Es una práctica que se generó en sus orígenes en un país como nuestro, en las ciertas poblaciones carcelarias. Pero hoy traer un tatuaje, pues es un asunto de la industria cultural. Algún joven me decía, pues ya lo que antes un tatuaje representaba un asunto de peligrosidad, hoy resulta hasta cool, ¿no? Sin embargo, si a esos condicionantes les agregamos, por ejemplo, la condición étnica, si nosotros vemos un joven de tez morena en un barrio pauperizado y con un tatuaje, en el imaginario construimos la idea de la peligrosidad. Pero del otro lado, si vemos a un joven de piel blanca y de ojos azules con un tatuaje, yo he escuchado expresiones de personas que dicen, qué cool se ve. Entonces ahí construimos imaginarios radicalmente distintos, ¿no? Yo creo que tendríamos que reflexionar. Cierro, les preguntaría a quienes nos estén mirando, uh-huh. piensen cuántas veces los han tratado de manera distinta por su condición de edad o por cualquier otra condición, uh-huh. y entonces ahí estaremos frente a un momento de discriminación. Claro, yo creo que ese es el primer momento. Señala, cómo te ven, te tratan. Anaí, sí. ¿Qué nos dice el público? La verdad es que eso siempre me ha gustado de Diálogos en Confianza. Ustedes, todo tipo de audiencia, nos escriben a veces los papás de, ay, mi hijo nos está poniendo tal, adultos mayores, tenemos jóvenes adultos, de todo tipo de participación. Y quiero compartirles algunas de estas anécdotas que nos dejan ustedes en redes sociales. Y recordarles, por supuesto, que siempre van a tener disponible durante todo el programa la línea telefónica en el 5551-664000. Pueden marcar el Centro de Contacto con la Audiencia, siempre disponible. Les mandamos también un fuerte abrazo a los del Centro de Contacto con la Audiencia, que siempre nos están apoyando con la mejor actitud del mundo. Juan Francisco Meso justo marcó y nos cuenta, alguna vez dijo Albert Einstein, es más fácil deshacer un átomo que un prejuicio. Yo he sido discriminado actualmente a mi edad de 67 años. Por eso, clichés respecto a la tercera edad, donde nos ven como inútiles, incapaces de trabajar, practicar un deporte o desarrollar algún otro tipo de actividad, somos personas, finalmente los jóvenes tienen la teoría, pero nosotros la práctica. Si nos complementamos, podemos llegar mucho más lejos.
Eso nos cuenta Juan Francisco en llamadas. También, bueno, voy a aprovechar porque Miguel Aguilar también nos mandó saludos, nos están viendo de todas partes. Bahía Banderas en Nayarit, él dice que tiene 57 y nos está viendo. Este comentario me lo piden que sea de forma anónima, se respetará. Tengo 51 años y en una organización de sociedad civil me dijeron, tal vez tu desempeño por un tema de multigeneración no está al mismo ritmo que el de los demás. Esto me lo comentaron colegas de 30 años. Existen muchos prejuicios hacia los adultos. Nos ven como algo que ya no es funcional, nos escribe Guadalupe Ávila. Los derechos humanos no se imploran, se afirman. Cada persona de cada edad debe de reafirmar sus derechos porque nadie más lo hará por ti, nos escribe Bill Bonilla a través de Twitter. Mario ZC. ¿Y qué sucede cuando los adultos mayores también se victimizan por ser adultos mayores? Ahí nos dejan también esta pregunta. Lilia Flores Pérez, en mi caso, mis hijos y nietos mayores ya no me involucran en sus pláticas. Ellos interactúan y se les olvidó que los adultos tuvimos aciertos y errores y en un cúmulo de aprendizajes que los dan por fuera de tiempo. Así que también podemos aportar, nos comenta y nos comparte Lilia Flores. Una persona de más de 50 está fuerte con mucha experiencia y si es mujer ya los hijos en promedio son mayores. Sin embargo, es muy difícil para este tipo de mujeres encontrar trabajo, nos escribe Carmen Jiménez. Y uno último que me gustaría poner en la mesa, este comentario de Hipatía Valbuena que dice, ¿podrían aclarar que el término la generación de cristal no existen estudios serios, yo creo, sobre este término? Etiqueta, yo creo que también descalifica y discrimina. Lo ponen como un concepto científico, pero yo creo que es algo de discriminación. Y lo ponen nuevamente la generación de cristal. Cierro con este comentario de Hipatía Valbuena, porque justamente tenemos este testimonio de Emilio. Él nos habla un poco de este tema de discriminación, cómo lo ha vivido en la parte de su edad, enfrentándose al mundo laboral, saliendo de la universidad, que lo mencionábamos, y estos términos que nos enfrentamos como que somos la generación de cristal, y pues, ¿cómo lo ha vivido él? Vamos a ver el testimonio de Emilio. Apliqué para un social manager, un editor de videos, que ellos le llaman, y sí, me preguntaron, oye, ¿aún sigues en la escuela? Y le dije, sí, apenas, estaba yo en cuarto semestre. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Mientras estés en la escuela no puedes. O sea, sí nos gusta tu trabajo, pero mientras estés en la escuela y además sobre tu edad, que yo tenía 20 años, 21, me dijeron que no. He sufrido de esa discriminación que llaman ahora edadismo, me parece, en la cual, sí, yo he tocado puertas, he dicho, oye, mira, yo quiero que me contrates por tal y tal o por mis habilidades, le enseño mi CV, cualquier cosa. Y sí, me dicen que no. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia, no tienes la edad, no tienes la sabiduría, etcétera, etcétera. O no tienes el tiempo, aún sigues en la escuela, cualquier cosa de esas. Porque nunca le vas a preguntar o nunca vas a dudar de la experiencia de alguien mucho más grande, hablando, claro, en el ejemplo de que la edad mínima para trabajar es 18 y la máxima para trabajar es 40, ¿no? Entonces nunca vas a decirle a alguien de 30, ah, no, tú no tienes el cierto conocimiento acerca de un área. O sea, nunca se lo vas a preguntar o a dudar, ¿no? Y, por ejemplo, a alguien de 18 sí le vas a decir, oye, pero tú no sabes, ¿no? Tú vas en la prepa, apenas vas en la universidad. Yo creo que es el pan de cada día. Yo creo que impacta, como lo vemos en redes sociales, o sea, hay simplemente las redes sociales están llenas de memes donde te da ansiedad por todo, donde te dan, o sea, pánico, te sientes muy mal de que no puedas tú tener algo más allá. Por ejemplo, siempre escuchas que tu papá a los 20 años ya tenía casa, coche, ya tenía dos hijos, tres hijos, y tú teniendo 20 años no te alcanza ahora ni para unas papas o para ir al cine o cualquier cosa, no puedes salir cada fin de semana. Por ejemplo, en mi caso, no me alcanza para el equipo de fotografía que yo quiero, ¿no? Entonces, la verdad es de que los jóvenes de hoy nos sentimos muy vulnerables, esa es la palabra, muy vulnerables hacia el futuro, ¿no? Porque el futuro cambia y cambia y cambia. Y a veces las personas más grandes son las que frenan ese cambio, o sea, son las que frenan a las nuevas generaciones, son las que frenan las nuevas tendencias, las nuevas formas de pensar. Entonces, creo que los jóvenes de hoy nos sentimos realmente muy, muy pequeños en comparación con todo el mundo que se nos avecina. Tal vez esa experiencia de los adultos
sea ahora lo que necesitemos los jóvenes, porque tenemos todas las herramientas que ellos no tuvieron, pero ellos tienen todo el conocimiento que nosotros no tenemos. Irving, gracias por compartir, Juan Pablo. Sí, lo que decía Fernando es muy importante. Vamos a ver esto más, de manera más amplia, vamos a profundizar. Y es un concepto que se le llama interseccionalidad. Es decir, cuando hablamos de discriminación, no hablamos solo de uno, no hablamos solo de género. Hablamos de discriminaciones, hablamos de sexismo, hablamos de machismo, sí. Hablamos de otras discriminaciones, pero también hablamos de otros componentes. En el caso, por ejemplo, de las personas envejecidas, de las personas viejas, podemos hablar hasta de una triple o cuádruple discriminación. Eres mujer, mujer vieja lesbiana, mujer vieja lesbiana indígena. Entonces, la discriminación es brutal. Ajá, diría Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués, es abismal, ¿no? Es una línea abismal. Entonces, también tenemos que tener eso claro. Y ahora que estábamos escuchando las preguntas del público, me llama mucho la atención. Cuando se habla de teoría y práctica, ellos tienen la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. Eso también es edadista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prácticas, estamos hablando de experiencias. Tendríamos que acostumbrarnos a hablar en plural. Tanto los jóvenes tienen la teoría como los mayores tienen teoría, pero también ellos tienen una experiencia, los otros tienen otra experiencia. Entonces, eso, digamos, tenemos que abonar en eso, tenemos que discutirlo. Ahora que escuchábamos a este muchacho que nos hablaba de su situación a los 20 años, bueno, también hay que pensar que hay que profundizar un poco más en el concepto de ciudadanía. Somos ciudadanos, somos políticos. De tal suerte que yo he escuchado, y seguramente ustedes también en sus casas, y ustedes aquí presentes habrán escuchado, es que a mí no me interesa la política, es que yo soy apolítico. Pero entonces, si nos enteramos que son los políticos quienes destinan dineros, quienes destinan presupuestos, quienes impulsan o no dependencias, quienes son los encargados de dar cursos de actualización, entonces ahí hay que pensar, bueno, realmente somos apolíticos, realmente somos ciudadanos, y hay que pensar que la ciudadanía no caduca. Eso es muy importante, porque hay personas que piensan que a los 70, 80 años se terminó la ciudadanía. Claro. Y no es así. Ahora, maestra, por ejemplo, en el caso de Irving, con el que se habrán identificado muchos jóvenes en una circunstancia similar, ¿hay consecuencias? ¿Cuáles serían de esta discriminación, de estos estereotipos, de estos prejuicios en torno a la juventud, como él nos comenta? Pues me parece que hemos creído que la juventud, incluso haciendo un poquito alusión al término que nos decían ahí sobre la generación de cristal, pues que creo que es un estereotipo, que es también un prejuicio, porque les creemos que son vulnerables, que no son capaces, que no están preparados, que no tienen experiencia. Y no hay que perder de vista que el adolescente también está luchando, está en una lucha constante por la búsqueda y encontrar su propia identidad. Entonces, me parece que estas consecuencias lo llevan pues a una desesperanza, a pues ansiedad, tristeza, claro. Incluso pudiera ser hasta el consumo de alguna sustancia que lo pueda aletargar. Entonces, me parece muy importante sí trabajar en todo, en reflexionar cómo estos estereotipos están afectando, ¿no? A la juventud. Bien, pues nos vamos a ir a la pausa y regresamos para responder a sus llamadas, a todo lo que nos están compartiendo en redes sociales y para hablar si en realidad también nosotros estamos asumiendo estos prototipos directamente hacia nosotros. Volvemos. En la pandemia de COVID-19, la edad se utilizó como criterio para el acceso a la atención médica y en el ordenamiento de confinamientos para salvar vidas. Instituto Nacional de Geriatría. Adolfo Reyes Salazar desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de junio de 2016.
Pablo Reyes Salazar desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de junio de 2016. Fiscalía General de la República. Toda la vida te han dicho, sé un hombre de verdad. Está en tu sangre. ¿O qué? ¿La vida no es un riesgo? ¿No eres macho? Más de 15.000 hombres fallecieron en accidentes de transporte en 2021. Es tiempo de cambiar. Digamos no a la violencia. Es tiempo de colaborar. Seamos distintos. Inmujeres, Gobierno de México. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Cine del 11 presenta Ciclo Comedia de Oro. Te aburro, ¿verdad? No, no me aburres. Me destanteas. Es que el inocente quiere chocolate. Pues báteselo, hijita, báteselo. Ay, papacito. Tengo vida y entusiasmo. Vivan todos, viva yo. Pero, querubín, ¿qué haces ahí si yo estoy acá? El Casto Susano. Con Silvia Pinal y Joaquín Pardavé. Jueves al mediodía. En un mundo globalizado como el actual, estar informado no es opción, es una obligación. La creatividad de nuestras infografías las hace una herramienta clave para despertar el interés por la información. Un medio que informa con una perspectiva fresca y propositiva. Una persona bien informada apuesta por la razón. De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados en una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.gob.mx/conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Gracias por sintonizarnos. Esto es Cada Hora en la Hora. Iniciamos. El equipo de Once Noticias fue reconocido por el Club de Periodistas de México al recibir el Premio Nacional de Periodismo. El siguiente galardón es para el director del Canal 11, Carlos Brito, y también para el director de noticias, Óscar Camacho Guzmán. Canal 11. ¡Ah, viene! Categoría Mejor Noticiario de Información General. En el puntual registro del acontecer nacional e internacional, por su apertura y equilibrio en sus contenidos, por incluir a voces sin medios, al pueblo. Once Noticias agradece a toda la audiencia, a usted por su preferencia. En otras noticias, a nuestros amigos del norte les recomendamos abrigarse muy bien. El Frente Frío número 15 se aproximará este jueves a la frontera norte de México con rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Se prevé que el aire frío genere lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, en las sierras de Chihuahua y Durango se reporta que habrá heladas. Y en el mundo, Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner tras un canje de prisioneros en que Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor Bout. Britney fue trasladada en noviembre a una colonia penal en la región rusa de Mordovia para cumplir una condena de 9 años tras ser detenida en febrero con aceite de cannabis, que de acuerdo con la atleta utilizaba para lesiones deportivas. Es todo por el momento. Buenos días. En la cancha somos 11 y nos apasiona el fútbol. El fútbol es una pasión inexplicable, por eso nos vuelve locos. El balón, hoy, rueda en el desierto de Qatar. Todas las noches tenemos para ti el resumen de lo ocurrido en la fiesta deportiva más importante del mundo. Somos los apasionados del gol.
lunes a sábado, 20 horas, y domingo, 21 horas. Cuando yo tuve la ansiedad de buscar trabajo, sí, ahí sí lo noté. También a nivel familiar también lo vi. Pero sí, el tiempo que estuve buscando, porque pues el despacho donde yo trabajaba tuvo que cerrar. Entonces trabajábamos con clientes que se nos habían quedado nosotros y aparte pues había que buscar otras opciones más, ¿no? Entonces fue cuando me percaté yo a los 51 años me vi en la necesidad de buscar y me topé con esa realidad, que no era tan fácil. Desesperada, triste, porque muchas veces todo el tiempo que ha trabajado uno y ha tratado de hacer lo mejor posible su trabajo y tener esa experiencia, pues muchas veces dice uno, pues se tira a la basura, ¿no? Piensa uno que no eres capaz, pero sí, desgraciadamente, pues sí. No nos permiten, ¿no? Siquiera el demostrar que tenemos todavía la capacidad de seguir trabajando, ¿no? Pues yo pienso que es la ignorancia misma, ¿no? De las personas que lo ejercen. Tenemos la capacidad de poder desarrollar cualquier tipo de trabajo. Yo cuando me quedé sin trabajo me acordé de un programa de diálogos en el cual me metí en la pregunta de, bueno, ¿qué eres capaz de hacer? ¿En qué eres buena? Cuando dejé de tener trabajo, pues me hice esa pregunta, dije, bueno, ¿en qué soy buena? Vendí pozole fuera de mi casa. Fue una forma de mitigar un poquito los gastos. Tuve éxito porque una vecina se juntó, hicimos mancuerna, vendimos juntas un tiempo y nos fue muy bien. Entonces, pues el autoempleo. No había también otra opción más que el autoempleo, ¿no? Y ahorita la experiencia que puedo compartir es de que en Bienes Raíces a mí me dio la oportunidad una inmobiliaria que no me conocía, que fue por una recomendación. Y de primera instancia me dijeron, ¿tienes ganas de trabajar? ¿Quieres aprender del ramo? Aquí te damos la oportunidad. No me preguntaron la edad. No me preguntaron si tenía una escolaridad, más que la básica, ¿no? Por decir que tuvieras primaria o secundaria, ¿no? Pero ni eso me preguntaron. Y yo ya tenía 57 años. Entonces, eso a mí me dio gusto de que sí hay gente que sí te puede dar esa oportunidad de poder aprender, porque yo aprendí. Yo no sabía de este ramo. Y la verdad me siento orgullosa, porque sí la he podido armar en este ramo también. Que les den la oportunidad. Y sobre todo, que les den las armas, que los motiven. Porque si hay gente que dice, no, yo no sé nada de computación y no saben ni prender la computadora. Pero yo siento que si los incentivan, se puede ganar mucho. Porque ya todo es con sistemas, la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, yo sí diría que los que emplean den esa oportunidad. Tenemos capacidad. Y hay gente que tiene 80 años y tiene una facilidad para manejar la computadora que a mí me asombra. Entonces, creo que sí, así deberíamos de ser, darnos la oportunidad unos a otros, ¿no? Pues es lo que ocurre también con las personas adultas mayores. Desde que no están al día hasta que no saben manejar las redes sociales y que no tienen vida sentimental y mucho menos sexual y no tienen derecho a ella. ¿Qué otras formas de discriminación se están incorporando desde la visión que tenemos hacia las personas adultas mayores? Bueno, antes de ir a las adultas mayores, me gustaría, uh-huh, si se puede recuperar el testimonio del chico, uh-huh, porque hemos hablado de que los jóvenes son un grupo de población que son muy discriminados. Esta idea de la generación de cristal, pues, evidentemente alude a esa idea de fragilidad, en principio, ¿no? Si yo de joven hacía tantas cosas, ¿cómo es que tú ahora no puedes hacer esto? Pero además de a la fragilidad, muchas veces también alude a la falta de posibilidad de asumir responsabilidades. Yo ahí les pediría a los adultos que se detengan un momento. Miren, en la generación de mis padres, la idea de, por ejemplo, el trabajo iba acompañada de la certeza.
los padres de mi generación, cuando adquirían un empleo, casi estaban seguros que ahí iban a concluir su vida laboral, ¿no? Y en la mayor parte de los casos, esa vida laboral iba garantizada de una pensión, de una seguridad social, ¿no? Una generación o dos después, la idea del empleo como certeza de vida ha desaparecido. Uh-huh. Es decir, la precarización a la que nos haya llevado este sistema neoliberal, que perdón que lo digo entre bromas, porque se escucha por todos lados, pero esta precarización ha llevado también, o ha ido de la mano también de la falta de certeza. Hoy los jóvenes no saben si entrando a un trabajo van a permanecer un mes, sí, tres meses o el resto de su vida. Y eso ha orillado a que los jóvenes ya no vean en el trabajo el fin último de la vida. Por eso es que para muchos de ellos es muy sencillo estar un tiempo trabajando tres meses y luego sin ningún problema salirse. También. Y eso desde el mundo adulto, aquellos que disfrutaron de esa certeza laboral, pues evidentemente que no les cuadra. Y a partir de ahí construimos el prejuicio, ¿no? Si yo cuando tenía 20 años ya tenía un trabajo, podía sostener una familia, ¿por qué tú no puedes? Bueno, la explicación es relativamente sencilla, porque ha habido condiciones económicas que se han modificado y que ya no le permiten a nuestros jóvenes conformar rápidamente una familia. Entonces yo lo que diría, así como ese ejemplo, yo creo que lo que tendríamos que hacer es desde cada edad, y estoy pensando desde los niños, aunque los asumamos que no pueden tomar decisiones, hasta la vida adulta, creo que antes de construir prejuicios en torno a otras edades, lo que tendríamos que hacer es repensar las condiciones que los han llevado a estas otras edades a tomar ciertas decisiones. Pongo el ejemplo de los jóvenes, pero podríamos pensar en cualquier otro ejemplo, en el caso de los adultos mayores. Y cierro con esta idea. Evidentemente, cuando pensamos en el mundo del adulto mayor, en el mundo de la vejez, pues generalmente lo relacionamos con una vida que ya no es productiva. Claro. Pero a mí me parece que también culturalmente tendríamos que dejar de idealizar esta idea de que los jóvenes, los adultos mayores pueden seguir siendo funcionales en el trabajo. ¿Por qué asumir que una persona que ha trabajado 60 años tiene que seguir trabajando todavía a los 70 años? Y ahí me parece que el asunto del Estado y las políticas públicas tienen una chamba por hacer. Porque al final el discurso es, pues, si todavía puedes trabajar, trabaja hasta que te mueras, ¿no? Pero a mí me parece que tendríamos que cuestionar esa idea. Una persona que ha dedicado su vida laboral 60 años, pues como sociedad, en términos de una colectividad y de solidaridad, tendríamos que aportar algo para que los últimos tramos de su vida pues no tenga la necesidad de trabajar, ¿no? Porque nos meten en la idea de que si todavía tienes fuerzas, pues sigue trabajando. Yo creo que hay que dejar de idealizar esas cosas. Y yo creo que sobre todo hay que escucharlos a ellos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Así es. Porque es muy importante saber si ellos tienen la intención y quieren seguir sintiéndose productivos y quieren seguir trabajando, pueden sentirse limitados por Así parte es. De la familia, que no les permiten desarrollarse, que los tienen en la casa, que los tratan como niños, que no les permiten desarrollar parte de sus actividades, doctora. Sí, yo creo que es válido, ¿no? Uh-huh. Lo que cada uno decida. Porque claro, hablábamos hace ratito en el corte, ¿no? Decíamos, ¿cuántos adultos mayores utilizan las redes sociales, el WhatsApp? Aprendieron. Asumieron esta nueva tecnología, estas aplicaciones, y se insertaron en este mundo, ¿no? Habrá adultos mayores que digan, no me interesa, lo único que necesito es contestar el teléfono y hasta ahí me quedo, ¿no? Y creo que sería muy valiosa esa parte de preguntarles también qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir. Quiero Aunque, compartirles... perdón, que me meta ahí nada más una anotación, ¿eh? La idea de la decisión me parece que es fundamental, ¿no? Que un adulto mayor decida si quiere o no trabajar. Pero si no acompañamos la idea de la decisión con el conjunto de condiciones sociales que le permitan en libertad decidir, entonces ahí ya la cosa cambia. Porque un adulto puede decir, yo sí quiero trabajar. Pero otro adulto puede decir, yo ya no quiero, pero si no trabajo hoy, mañana no como. Uh-huh. Y entonces me parece que la idea de la libertad tiene que ir acompañada o reforzada con un conjunto de aspectos alrededor para que el individuo tenga la libertad. Y ahí, insisto otra vez, el papel del Estado y las políticas públicas son importantes, ¿no? Solo quería notar eso. Les quería compartir justo en un comentario de Facebook que nos llegó algo similar, Lupita. Ella nos dice, gracias por el tema, tengo 72 años y justo me discriminan seguido en la familia. Tengo un hijo que no me hace y no me deja hacer mis quehaceres. Dice, acuéstate, ya nada más él me cuida. Y pues yo hago todavía cosas por mí misma, yo me valgo por mí misma.
y puedo aparte hacerlo, pero él no me deja, dice que tengo que descansar y yo quiero seguir haciéndolo. Él tiene muchas actividades, es mi único hijo, sé que me quiere cuidar, pero yo quiero seguir haciendo actividades. Ahora cambiemos, pero rápidamente el papel. Está ese ejemplo de la compañera que escribe en el chat, está hablando de un adulto, pero ahora pensémoslo desde la infancia, ¿no? Es decir, cómo de repente los extremos se pueden atravesar. Al infante no lo dejamos decidir qué ropa vestir, a qué debe de jugar. Y ahí me parece que habría que hacer también una crítica a cómo estamos viendo desde el mundo adulto a la infancia. Entiendo también que la infancia es un proceso de formación que necesita ciertos límites. Uh-huh. Pero también la gran crítica es hasta dónde estamos dejando de tomar en cuenta las opiniones de los, claro, de los infantes. Y pareciera ser que en los dos extremos infantilizamos al adulto mayor, ¿no? Es decir, uh-huh, asumimos que vuelve a ser casi como un niño, que es un poco lo que mencionábamos. Ahora, sí, Juan Pablo, también nos preguntaba el público, ¿qué hay de las personas adultas mayores que se victimizan? Uh-huh. Y también el asunto del autoedadismo, cuando tú asumes que precisamente como así te catalogan, pues así tienes que ser. Uh-huh. Antes de eso, me gustaría hacer un comentario. A ver, en nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer artículo se establece que nadie podrá ser discriminado, entre otros elementos, por la edad. Entonces, quien haga eso, lo que está haciendo es estar violando la Constitución. Pero si nosotros, si las personas no lo saben, entonces ahí también ese es otro grave problema. Otro grave problema porque todos tendríamos que estar enterados de eso. Y eso, aunque lo hayas comentado, Fernando, que puede resultar gracioso porque todo el mundo está hablando de eso, y qué bueno que todo el mundo esté hablando de eso, esto tiene que ver con una lógica neoliberal, que lo que está decidiendo qué es lo importante, que lo que está ponderando es la lógica privada sobre la cuestión pública, las empresas privadas sobre las empresas públicas. Y entonces todo se está yendo hacia un lado. Y entonces no estamos viendo seguridad social, no estábamos viendo el Sistema Nacional de Cuidados, que eso es algo que necesitamos, que se necesita en este país y en el mundo. Porque ¿quiénes son las cuidadoras? Las cuidadoras son las mujeres viejas. Hay mujeres viejas cuidando otras mujeres viejas. Lo que necesitamos, lo que se necesita, es un aparato que forme profesionales en el cuidado. ¿Para qué? Para que, bueno, las personas puedan dedicarse, puedan hacer otras cosas o aprendan también a cuidar, ¿no? La ley de la protección de los adultos mayores, en su artículo 2, en el párrafo 5, establece que no podrán ser discriminados en el trabajo, y esto por los comentarios que hemos estado escuchando. Sí, es cierto, hay un rechazo, y por muchos años, por décadas incluso, hacia que las personas viejas trabajen. Acabo de decir, eso es violar la Constitución. Y finalmente, esta cuestión que estábamos hablando sobre preguntarle sobre las decisiones, eso debe cambiar, porque durante décadas se pensó en el asistencialismo. Les voy a dar, creo que necesitan esto, pero nunca se preguntó qué necesitan. Y eso es algo que estamos haciendo en la licenciatura, claro, en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Se están elaborando intervenciones, ¿para qué? Para salir a las comunidades, para preguntarles a las personas qué es lo que necesitan. Y de pronto las personas nos dicen, bueno, necesitamos cursos de computación, necesitamos aprender a usar el teléfono. Y los jóvenes, los estudiantes son personas de todas las edades, el más joven tiene 18, la más vieja tiene 75 años, están elaborando con todo cuidado, con toda emoción, estas intervenciones, y lo más lindo es que las personas están aprendiendo. Entonces, esa lógica asistencialista hay que modificarla. Sí, hay que preguntar. Nos decía también una persona de la audiencia, es que mi hijo no me deja hacer las actividades. Claro. Ahí también estamos limitando, y de manera muy severa, porque en lugar de estar cuidando a la madre, lo que estamos haciendo es fomentar mayor desgaste, la inmovilidad, las personas no se están moviendo. Entonces, tenemos
que aprender a escuchar, tenemos que aprender a pensar que las personas son personas, no importa su edad. Así es. Las personas viejas no son niñas. No, las personas viejas son viejas y tienen cierta edad. Y como tal, hay que respetarlas. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Se levanta el telón. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lupita, Anaí, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza? Pues la verdad, muy contento de la obra que traigo hoy, porque viene al tema de manera maravillosa, porque es una obra, es de estas obras de época, por supuesto, es una pastorela, que desde el título nos acerca al contenido. Más sabe el viejo que el diablo. Y es una pastorela que año con año monta el grupo teatral Amanecer, que es un grupo teatral justamente de mujeres y hombres mayores, adultas mayores, que lo hacen porque quieren y porque pueden. Cumplen con todos estos requisitos. Y además, en este montaje, una pariente de ellas, una niña de 10 años, es parte de esta obra. Así que vemos a dos generaciones conviviendo de manera armónica y haciendo arte, lo cual hace que la obra sea maravillosa, además del tema, porque no solamente es una pastorela cualquiera hecha por un grupo con estas características, sino que además toca el tema de los migrantes. En este caso, los pastores y las pastoras son migrantes y lo que quiere el diablo es llevárselos al otro lado para que no reciban la buena nueva. Como toda pastorela, tiene que tener la crítica política, el contenido político, aunque digo yo que la crítica y el mensaje político está en el montaje mismo. Vayan a verla, vamos a ver estas imágenes que les comparto de esta obra y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder. Más sabe el viejo que el diablo. ¿Qué tal? ¡Abuela! ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo casi no le entendí nada, pero es de esos que pasan gritando ¡se venden! ¡Estufas! ¡Tamales! ¡Cotorras! No, abuela, era algo así como un ángel. Dijo que nació un niño, el hijo de Dios, que es que una gran estrella nos guiará hacia el portal en el que está acostado en un pesebre. Bueno, principalmente un mensaje para toda la gente que tiene... para los hombres de buena voluntad en la tierra, que nos hacen falta en estos días, muchos, estos días de violencia. No hay que pensar en la violencia, hay que pensar en la felicidad y en el amor. ¡Cuentas conmigo! ¡Tu poder será inmenso! Así es. Pero desde luego, pues, me va a tocar un huesito, ¿no es cierto? ¡Ah, malvado! ¡Siempre has sido un malvado! A ti lo único que te importa es tener un hueso. Pues ¡claro! ¡Pues ya veremos! La historia está actualizada. Se vale en la pastorela no nada más remontarse al tiempo del origen de Jesús, sino que cada año se va haciendo nuevos comentarios, nuevas críticas. En esta ocasión se trata de que las muchachas, la gente a quien se les da el mensaje del nacimiento de Jesús, van a irse a trabajar al otro lado, como está ahorita tan en boga esto del trabajo en Estados Unidos. Unas quieren irse, otras las aconsejan, no se vayan, es peligroso, quédense acá, mejor vamos a ver al niño, la estrella. Y yo que ya me veía toda enjollada, viviendo en una casota, en una de esas blancas como que salen en la tele. Oh. ¡Ay, Juana! ¡Ya deja de soñar! ¡Qué lástima! A mí también me habían caído re bien con Satan y su compadre Demon, que hasta nos habían invitado a su casa. Y este mensaje es precisamente ese. Tratar de que la gente no lo haga. Buscar en modo de empleo aquí también es una crítica política, por supuesto, porque no hay fuentes de empleo aquí. Entonces viene toda esta problemática de quererse trasladar a los Estados Unidos, pero siempre podemos tener la oportunidad de mejorar aquí en nuestro lugar. El niño que nació en un lugar tan humilde trajo al mundo un mensaje de luz y esperanza. Ese niño, a través de su vida, nos dio lecciones de amor y esperanza. Primero, contribuir a esta experiencia que año con año todo el pueblo de México, no sé si en otros países también se conserve,
que tiene toda una tradición, puesto que fue parte de la manera en que evangelizaron, ¿verdad? Y ahora, pues, tener esta posibilidad de actuar, de dejar un mensaje de paz, de amor, de tranquilidad y de... para que todos tengamos la oportunidad de ser mejores personas. Pues ahí está una obra escrita, dirigida y actuada por personas adultas de la tercera edad, adultas mayores, se la van a pasar muy bien, se van a divertir, porque además lo hacen con la pasión y el profesionalismo que ya quisiéramos ver en otros montajes. Pueden ir a ver este viernes y este domingo, solamente tienen dos funciones ahí en la Casa de la Cultura Gaby Brimer. No se pierdan, Más sabe el viejo que el diablo, y aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de más teatro mexicano aquí en Diálogos en Confianza por el 11. Gracias, Andrés. Que así sea. Vamos a cerrar el programa. Iniciamos con algunas conclusiones, doctora. Pues me parece interesante apuntar hacia esa necesidad de que todas las generaciones convivan, compartan y reflexionen sobre cómo estamos llevando justamente este edadismo, ¿no? Que seamos capaces de cambiar estos, todos estos estereotipos que no nos han llevado a muchas cosas agradables. Muy bien. Yo lo que diría es, cuando pensemos en personas de diferentes edades, primero, no hagamos juicios previos, es decir, no valoremos a esas personas sin conocerlas. Porque cuando hacemos juicios previos, estigmatizamos, es decir, generalizamos la característica de una persona al resto. Y cuando estigmatizamos, discriminamos, es decir, las tratamos de manera diferenciada. Ni todos los infantes son vulnerables y muchos de ellos pueden decidir, ni todos los adultos son sabios, porque también hay estereotipos positivos, ¿no? Esta idea de que todos los adultos son sabios. Uh-huh. Ni todos los jóvenes son rebeldes, ni todos los adultos que están entre la juventud y la edad de la vejez son maduros, ¿no? Ni todos, por ejemplo, los adolescentes son personas que les falta algo. La idea de la adolescencia alude a eso, ¿no? Adolece, le falta algo. Entonces, no podemos hacer esas generalizaciones. Mejor asumamos que cada persona que tenemos enfrente tiene una valoración propia y hagamos a un lado la connotación etaria para pensar en esa persona. Muy bien. Gracias, uh-huh. Juan Pablo. Tres elementos últimos. El primero, el lenguaje. Uh-huh. Es muy importante quitarnos ese miedo, ¿no? No sé qué sea ese estereotipo, ¿no? De llamarle las etapas por su nombre, de llamarle a las personas por su nombre, ¿eh? Pensar que, por otro lado, todos somos personas, todos tenemos nombre, todos tenemos apellido. Uh-huh. Tenemos que dejar de utilizar esos lenguajes que discriminan, que lastiman, que vulneran, ¿eh? El lenguaje, por ejemplo, el infantil, cuando se habla muchas veces hacia las personas viejas, pero también cambiar ese lenguaje que se usa en ocasiones como un eufemismo, ¿no? Para quitarle esa carga que supuestamente lastima. Los abuelos, hay personas que son abuelos porque tienen nietos. No todas las personas mayores son abuelos. A mí me causa de verdad una... pues ya no sé ni cómo calificarlo cuando se refieren a los abuelitos. Bueno, pero esas personas tomaron la decisión de no tener pareja y no tener hijos. Otra cosa, la edad, no hay que tenerle miedo a la edad. Tengo una persona, tiene 25 años, pues debe estar orgullosa de tener 25 años. He escuchado a muchos jóvenes que dicen, no, es que ya me estoy viejo. ¿Cómo va a estar viejo a los 25 años? Tengo 43 años y estoy orgulloso de mis 43 años. Tengo 60, 75, 80 y estoy orgulloso de tener esa edad. ¿Por qué? Porque la viví, porque tengo todo un recorrido. No hay que olvidar que la mejor etapa de la vida, pues, es esta, ¿no? La que estamos viviendo. Y finalmente, la participación. Es muy importante que las personas de todas las edades participen, profundicen, dialoguen. Muy bien, pues con eso nos vamos. Gracias, Anaí. Gracias, Lupita. Gracias a todos. Gracias a nuestros intérpretes en lengua de señas. Sigan en el 11. Nos vemos la próxima semana para hablar de migración. Hasta entonces.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina.